una operación combinada de fracciones, suma, resta, multiplicación, división, potencia y radicales de, en este caso, fracciones. Por favor, trabajar de forma ordenada. Esa es la clave. Veo paréntesis, veo en este caso corchetes y veo llaves. La clave es trabajar de forma ordenada. Ayer, por ejemplo, algunos cometieron errores de que trabajaban de primero las llaves. Es así, primero son paréntesis, luego son, en este caso, corchetes y luego son llaves. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, compañeros. Vean en este caso que aparece un número mixto. Esto lo voy a pasar de una vez a fracción. Lo recomendable es que todo lo pasemos de una vez a fracción. Entonces, en este caso sería 2 enteros con medio. ¿Qué es lo que tengo que hacer para pasar a fracción? El entero se multiplica por el denominador y se le suma el número. 2 por 2, 4. Son 5, profe. ¿Y 4? Dígame. Son 5. 5, perfecto. 4 más 1 me da 5. 5 medios. 5 medios. Perfecto. Y ya tengo el resultado prácticamente de ese número mismo. Fracción que sería 5 medios. Y abro la llave. La voy a colocar. Más. Voy a abrir lo que dice el chiste. Voy a hacer lo que está dentro del paréntesis. Y dice en este caso que el paréntesis es 2 quintos más 1 quinto y veo que hay una potencia afuera. Primero hago lo que está dentro del paréntesis y luego aplico la potencia. Entonces en este caso sería 2 quintos más 1 quinto. Veo que son denominadores iguales. ¿Qué hago cuando son iguales? ¿Qué me podría ayudar? Solo se suma. Se copia el número. Se copia el denominador. Denominador. Sí. 2 más 1 me da 3. Prácticamente ya tengo la suma que sería 3 quintos. Pero vemos que en este caso fuera el 40 se encuentra una potencia, que es el número 2. Ahora yo voy a aplicar la potencia. En este caso dice que tengo que multiplicar dos veces este mismo número. El mismo número. Entonces lo que voy a hacer. 3 por 3. Y 5 por 5, 3 por 3, 9. 5 por 5, 5. Prácticamente ahí tengo el resultado del primer paréntesis, ¿verdad? En este caso sería 9, 25 avos. Ahora voy a colocar el signo más y voy a resolver el segundo paréntesis. Y ese segundo paréntesis dice en este caso que es un tercio más un tercio elevado al cuadrado. Un tercio más un tercio. Denominadores iguales, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué hago? ¿Qué me podría ayudar? Se copia, ¿verdad? Se copia. ¿Y uno más uno? Dos. Ya tengo lo que está dentro del paréntesis que sería un tercio. Pero veo que afuera, en este mismo caso, también aparece una potencia, que es el 2. Entonces, creo que cuando es una potencia, multiplicar dos veces el mismo número numerador y el mismo número que denominador sería 2 4. Por 2 y 3 por 3. 2 por 2, 4 y 3 por 3. 9. O sea, me quedaría en este caso 4, 9. Ya cierro lo que es en este caso corchete. Ya. Miren, prácticamente de esta primera sección desaparecieron los paréntesis. Ahora voy con las segundas llaves. En este caso, voy a abrir llave. Y vamos. Como les digo, la clave es trabajar de forma ordenada. Voy con los paréntesis. Estoy volviendo sueldo. En este caso tengo radical por raíz cúbica de 216 y de 125. Bueno, aquí tenemos que usar aquellas tablas que hicimos un viernes, ¿verdad? Un número que se multiplique tres veces y me dé en este caso por resultado 216. ¿Qué número puede ser? 6. 6. 6 por 6, 36. 36 por 6, 36. 6. Perfecto. Ahora voy. Un número que se multiplique 3 veces y me dé 125. 5. 5. 5. Perfecto. 5. 5 por 5, 25. Y 25 por 5, 125. Entonces ya tengo el resultado de este paréntesis que sería 6 quintos. Ahora dice el signo más, el signo más. Y voy con el último paréntesis. Igual, en este caso sería raíz cúbica de 64 y de 125. Un número que se multiplique tres veces y me dé por resultado 64. ¿Qué número puede cuatro ser? Y 4 y 5, profe. Perfecto. 4 y un número que se multiplique tres veces y me dé 125. Ah, 5. Entonces el resultado sería 4 quintos. Yo tengo aquí
4 quintos. Y cierro, ya sé. ¿Ven, compañeros? Ya se desaparecieron lo que son. Prácticamente los 40. ¿Sí? Como le digo, la clave de trabajar de forma. De nada. Ahora voy a venir. Vamos a trabajar en este caso. No, si estoy haciendo el Mayen, bueno, muteate, papá. Mayen, muteate. ¿Alguien descarga el micrófono? Gracias. Mayen, muteate. Mayen, muteate. Mayen, muteate. Yo que sé, algo que son un nexo, ¿no? Mayen, apaga tu micrófono. Estás hablando con tu mamá y vos estás ahí. Voy aquí a silenciar un ratito, Mayen. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Ahora dice en este caso que dentro del corchete, perdón, sí, corchete es 9.25 avos más 4 novenos. Vemos que son denominadores desiguales. ¿Qué es lo que tengo que hacer? MCL, ¿verdad? De 25, 9. Tiene tercera, 9 sí, pero 25 no. Tiene tercera, 9 sí, pero 25 no. Tiene quinta, el 5 sí, pero 25 sí que es 5, y aquí vamos a sumar la expresión, el 5, ahí estamos. ¿Qué tengo que hacer con esos números? Multiplicar. 3 por 3, 9. 9. 9 por 5, 45. 45. 45 por 5, ese sí, no sé. 225. ¿Sí? Me equivoco. ¿Sí, verdad? Sí, probé. 225 dividido entre 25, ¿cuánto me da, compañeros? 9. 9 por 9. 81. 81. Perfecto. Más 225 dividido 9. Me da 5. Y 25 por 4 me da 100. 100. Entonces ahora me da 81 más 100. 181. 225. Prácticamente ya tengo el resultado del primer corchete. Sería 181, 225. Vamos a borrar. 181, 225. Cierro llave. División. Y aquí podría avanzar en este caso con esta suma, que sería 6 quintos más 4 quintos. Esto lo se copia el denominador. Muy bien, así es. Profe. Denominadores iguales se copian, ¿verdad? Y ahora voy con el numerador. 6 más 4, 10. Yes. Ya tengo resultados en este caso que sería 5. 10. Se dan cuenta que cada vez la operación se va reduciendo. Ahora, pues prácticamente me queda lo que es la llave y la división. Entonces voy a hacer lo que está dentro de la llave. Sería 5 medios más 181. 225 avos. Voy a hacer acá. 5 medios más 181. 225 avos. ¿Cómo ven ahí? ¿Qué estamos a hacer acá? El MSM, ¿no? MSM, muy bien. De 225 y de 2. Bueno, ya está, mitad. Sí. 225, no, no, solo copio. ¿Tiene quinta 225? Sí, profe. Y el 25. ¿25 tiene quinta? Sí. Tiene 5. Y 5 tiene quinta, tiene. ¿Qué hago con esos números? Multiplicarlos, ¿verdad? Profe, 2 por 5. ¿Cuánto digo, profe? 225 va dividido 5. Exacto. 25. Profe, yo lo puse. Yes. Me salió 45, profe. 45. Ajá. 225 dividido 5, 45. 45, 5, 9. No tiene tercera. Ya vi que se equivoca, si vamos a disculpar. Gracias. 2 por 5, 10. 3 por 5, 50. 50 por 3, 250. 150 por 3, 450. ¿Qué es lo que va a pagar? 450. Se divide. Divide 2 por 5. 450 de 2, 225. 225 por 5. 125. ¿Y cuánto? 125.
es lo que tengo que hacer ahí, súmalo, ¿verdad? Suma 1125 más 362. ¿Cuánto me da? 1487. 1487, ¿verdad? Vamos a ver ahí. 1485. Prácticamente ya tengo el resultado ahí de esta. Ya. Este caso es 1487 por 150 centavos dividido. Ahora ya está lo que 10 quintos. Miren que se convirtió toda esa operación. Y ahí ya está lo que se hace. ¿Qué es lo que les acaba? Que es una. Cuando se dividen fracciones es multiplicación, ¿verdad? 1487 por 5, ¿cuánto da? No, madre. 7000. Casa me da 4.500 y ahí prácticamente tengo el resultado de toda esa operación. Pregunto, compañeros,